Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Tomás Marín. ¿Dónde estamos? Estamos en Santa Fe de los Chiles, puramente en la guardarraya de, digamos, de la división entre Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Aquí es Costa Rica. Digamos que aquí donde estamos todavía es Costa Rica, pero estamos en la guardarraya, digamos, que podemos decir de que está... Ya eso es Nicaragua. Sí, de hecho que sí, ya de esa cerca para allá es Nicaragua. ¿De la cerca o desde de allí de la calle podemos decir que para desde allá desde este Zacate? Sí, es para... El para charco allí, ya es Nicaragua. Nicaragua, perfecto. Entonces uh-huh. La que divide, de hecho, es esta, la carretera, ¿me entiendes? Entonces... ¿Y esta es la trocha? Esta es la trocha, ¿verdad? Conocida como la trocha, obviamente, por ahí el pueblo, ¿verdad? Entonces, digamos, el día... Creo que fue el día viernes, así fue, nos vinieron con policía, bueno, desde más antes nos vinieron a provocar, los policías llegaban y hacían gestos, los guardas de seguridad de la empresa privada, pues, nos llegaban ahí cerquita y uno de ellos dijo de que nosotros le dijimos, esto es una huelga pacífica, nosotros no queremos problemas con usted porque usted es un trabajador igual que nosotros y nosotros contra usted no tenemos nada, tenemos la calma, sinceramente, usted lo ve. Entonces él se puso violento a decirnos que si nosotros nos acercábamos un poco más, que después él no respondía. Entonces, ¿quién les dijo eso? El guarda de seguridad. ¿Tiene nombre? Bueno, el nombre exactamente yo no lo retengo, pero sí sé que en la primera huelga que se armó anteriormente, en la primerita, después de todo lo que ha pasado, digamos que ese señor fue el mismo que le disparó a un compañero que estaba, digamos, esa vez ahí en la huelga, ¿me entiende? Y si nosotros estábamos ese momento, digamos, diciendo que estábamos en huelga, era porque, o es porque nosotros tenemos un derecho, que yo creo que aunque seamos extranjeros, yo no creo que nos reprochen el derecho que estamos peleando, ¿me entiendes? Entonces, yo diría de que ya ahí, se dice que aquí en Costa Rica hay un gobierno democrático, pero yo veo que más bien es más violenta la ley que en Nicaragua, porque en Nicaragua se hacen las huelgas y no pasa eso, digamos, que si... Mientras haya todo control del orden, pues no pasa eso. Y aquí nosotros mantuvimos la calma, siempre luchando con la diplomacia, no agredimos a nadie, no ofendimos a nadie. Nosotros, y si alguna vez ellos dijeron de que la policía, por ejemplo, o sea, la policía sí dijo alguna vez que nosotros teníamos machete, palo, nosotros no teníamos. Si teníamos, alguien tuvo machete, no fue para agredirnos a ellos, porque si eso hubiera sido desde que cuando ellos llegaban, nosotros los hubiéramos agredido, hubiéramos actuado, pero nosotros no los teníamos para eso. Nosotros los teníamos, los machetes, para cualquier cosa. Podíamos cortar un árbol para formar champas, ¿verdad? No obstruir el paso, sino que, es decir, en la orillera, digamos. ¿Ves? Entonces, de la empresa, del lado, digamos, al lado este de la empresa, ¿verdad? Nosotros no estábamos obstruyendo la calle al puro centro, nosotros estábamos pacíficamente ahí. Llegaba la policía, llegaba a decir que nos quitáramos, que entonces nosotros les decíamos que no, que el paso estaba libre, que a nadie estábamos deteniendo, nosotros estábamos en una huelga peleando ese derecho que nos corresponde. Somos 60 más o menos, entre 60 a 58 más o menos parceleros que nos despidieron, ¿verdad? El día 18 de diciembre, ¿verdad? Entonces nos despidieron, que dice que nos van a liquidar, pero eso, digamos, así pasó con gente de cosecha, 72 cosecheros, va, que puedo decirle que son más o menos entre 4 cuadrillas, más o menos, ¿verdad? Entonces... creo que da ahí la cantidad, ¿verdad?, de 72, porque se compone de 18 cada cuadrilla, entonces son 36 para entre dos cuadrillas, entonces significa que hacen 72, ¿no? Entonces, ok, entonces, como digo, vuelvo al tema de que, como digo, a mí fue uno, ¿verdad?, ese día de que me agredieron, es decir, llegaron y me agarraron y yo ya, obviamente es la ley y pública, yo no puedo, digamos, ponerme en contra de la ley, ¿verdad? Entonces, ya, y a mí me agarraron, me manearon y me echaron, ¿Qué estabas haciendo?
Yo no estaba haciendo nada, estaba sentado y de allí me llegaron y me levantaron como que eran animales los que iban a levantar, como que era un cadáver, una piedra que le iban a lanzar en cualquier parte de la forma que fuese. Entonces yo nada más les dije, no, ya, ¿qué estamos haciendo? Yo a usted no le estoy haciendo nada para que usted me agarre violentamente. Entonces pase, ellos me dijeron que pasara obligadamente. Yo no sé por qué, porque estaba reclamando mi derecho, ¿verdad? Entonces, ellos me echaron, me manearon y me dijeron, sus documentos, usted sabe muy bien que yo soy, soy nicaragüense. Lo único que puedo decirle es que vivo en la trocha, ¿verdad? Como estamos aquí enfrente de todo esto. Entonces, pues eso de ahí para allá, como digo, para esa zona de allí donde, bueno, está para este lado, ya en Nicaragua, de ahí para allá. De hecho, que pertenece a Costa Rica. Ahora, nosotros, bueno, yo vivo en la trocha. Creo que todos los trabajadores que trabajamos ahí, todos somos de la trocha. Una guardarraya. Entonces yo le dije, no, nosotros vivimos ahí. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos migrantes, de hecho que somos migrantes. Es cierto, no lo negamos. Pero queremos que ustedes nos entiendan de que nosotros estamos reclamando un derecho. Entonces, ellos no entendieron nada de eso. Llevaron perros, ¿verdad? Llegaron como que se iban a un centro de lucha de guerra, y nosotros no estábamos para pelear con ellos. Nosotros no estamos para pelear con la ley defendiendo un derecho. Donde estamos, si estamos parados en huelga, nosotros no estamos para pelear con la ley. Nosotros no estamos para agredir a nadie, solo que simplemente nosotros estamos parados ahí para que se nos pague el derecho. Solo estamos haciendo una protesta. No estamos peleando, no estamos agrediendo a nadie, no estamos ofendiendo ni amenazas, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho. El hecho que yo vaya a una huelga con mis compañeros no significa que yo voy a ir a agredir al oficial o al guarda privado que tiene la empresa. ¿Y a dónde te llevaron detenido? Me llevaron a la delegación de los Chiles. ¿Ves? Entonces, ahí me dieron un papel, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? Que exactamente qué es lo que puede pasar, ¿verdad? En San José, porque me enviaron que me dejaron la cita para el 22 de enero de este mes, corriente que estamos, de que vaya a La Uruca a presentarme a la central allá, y no sé yo exactamente para qué es el documento, ¿verdad? Entonces, porque yo, que sepa, yo no tengo ningún delito en contra de la ley del Estado. ¿Entiende? Entonces, no sé para qué será. ¿Tus empleadores saben que son costarricenses? Que son nicaragüenses ustedes. Sí, obviamente, mis patronos saben muy bien que yo, todos aquí, los que trabajamos, la mayor parte, pudiera ser que como un 5% o un 8% tengan documentos legales como pasaporte, residencia, nacionalidad, Costa Rica. En este caso, la mayor parte de gente que trabajamos aquí, no, porque nosotros... exactamente la empresa, bueno, el encargado va, algunos encargados se les dice, yo tengo pasaporte, habría que visarlo. No, así está bien, ellos dicen que así está bien, y es por eso que a veces nosotros, la gente, nos pasa esto, porque ellos mismos dan el paso a que nosotros no hagamos nuestros trámites legales, ¿me entiende? Entonces le rebajan un monto de seguro como de 13.500 pesos, que yo derivo que es ilegal, porque esa gente ha ido a la caja y ni siquiera aparece asegurada, más bien les dicen que ni los conocen, ¿ves? Entonces nosotros protestamos sobre eso, y yo creo que no es necesario que la ley nos llegue a agredir o a reprimir ahí, ¿verdad? Por ese derecho, porque si lo vemos bien, es un derecho que nos están violando, ¿verdad? Pagar el seguro y sin que estar asegurado, no, yo lo veo injusto. ¿A vos también te rebajan el seguro? A mí nunca me lo han rebajado, sinceramente, nunca, ¿verdad? Nunca me lo han rebajado, pero sí hay gente que sí se lo han rebajado, en los cuales, pues, yo lo veo injusto, como comité de Citracet, digamos, de la organización de Citracet aquí en Santa Fe de los Chiles. Entonces, yo lo veo injustamente que la policía nos llegue totalmente a agredir, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos en contra nada del gobierno. Lo que tenemos en contra todos los nicaragüenses es que nos lleguen a agredir sin forma ninguna, digamos, sin derecho alguno que ellos tengan de hacerlo eso. Entonces, como bueno,
Ese día a mí me agarraron, esa noche, puedo decir que eran como más o menos entre las 11 y 15 más o menos de la noche, nos cayeron, nos llevaron allá a la delegación de los Chiles, ahí como digo, nos dieron ese papel, no sé qué significará, ¿verdad? Porque sinceramente, aunque sepa leer yo, pero yo no mantengo la ley, entonces no sé qué puede ser para mí como migratorio, que ellos dicen. Obviamente que sí soy un migrante, entonces no sé qué exactamente qué para qué es ese documento. Karim, muchas gracias, Tomás.